presentación de Yuribel y Emilio, no te lo pierdas. Le voy a hablar del buffet de la pareja de la noche. Ellos escogieron el menú galipán. Está complementado por una entrada de ensalada capresa, césar y rubí. Los platos fuertes son vegetales al vapor, arroz, papas leonesa. Tenemos pasticho, estrogonofe de domingo y pollo a la peperonata, que fue por donde se inclinaron más los novios, que es el plato principal de ese menú. Aparte, ellos se guiaron mucho por el bacalao, ya que una fiesta de portugueses se fueron hacia las tortas de bacalao, croquetas de bacalao, tartaletas con bacalao y tienen filet mignon pequeño de la casa y la variedad de los postres también de la casa. Mi nombre es Ana María da Silva, soy la representante del grupo folclórico Virgen de Fátima, venimos desde Guatire, venimos representando el folclor portugués en sí. En este momento estamos aquí representando los trajes madeirenses y de una vez también los continentales. En esta ocasión nos presentamos con dos bailes madeirenses y después terminamos con dos continentales. Realmente cuando nos presentamos en una fiesta madeirense siempre hay que resaltar lo típico del folclor, aunque el baile Tu Balido de Madeira no es folclor, pero es algo como si fuera el himno nacional de la isla de Madeira. Este grupo folclórico nos traslada a Portugal para dar un homenaje a las raíces de los esposos, quienes no podemos olvidar son fervientes devotos de la Virgen de Fátima. Ya no vales nada, anda, que ya no te quiero, porque no me da la gana, anda. Pero yo la Oliveira la justo para randear. Será Lisboa, a fragata que se abre na proa, a brina que tem de passar. Cheira bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Ao tempo, volta a andar, traz-me tudo que eu perdi, sem ter a ida à minha vida, a vida que eu já. Tempo, volta para trás, mata as minhas lanças, mas em até o próprio sol, todas as manhãs. En este momento les voy a presentar los trajes folclóricos. Vamos a empezar con el traje madeirense. Como ustedes comprenderán, está comprendido por su capa y su falda, totalmente madeirense, en verdad, de la región de Camacha. Y al lado está el chico con su traje de villano. Tenemos el traje continental de la región de Miño. Un traje que representa la región norte de Portugal, específicamente la región de Miño. El miñoto y el traje domingueiro. El traje azul es el significado de las mujeres que son casadas, el traje rojo las mujeres que son solteras y el traje verde las mujeres que están comprometidas. Aquí tenemos los instrumentos musicales, aquí está la concertina, como ustedes podrán ver es preciosa y es más que todo utilizada para la música continental. Tenemos el bombo, de igual manera se utiliza en las dos regiones, tanto continente como Madeira. Las castañuelas no podrían faltar y la pandereta también. Y el acordeón, por supuesto, es muy típico, sobre todo en la región de Madeira. Y seguimos bailando.